Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Gràcies també al comitè organitzador de la jornada del Summer School de l'Hospital Clínic, és el segon any que vuelvo, esta vez también para presentar otra participación, otra iniciativa del Hospital del Mar, y en ese sentido muy agradecida que el Hospital del Mar también pueda estar presente aquí en el Clínic, ¿no? La iniciativa que nosotros hemos llevado a cabo en el Hospital del Mar parte un poco también de la opinión y de la situación excepcional en la que nos encontrábamos, ¿no? En ese sentido, ante una situación de esta característica excepcional y única, también teníamos que plantear nuevos escenarios excepcionales y nuevos de tratamiento y de atención a las familias y a los pacientes y, sobre todo, también de coordinación con el personal sanitario. Ante esta situación de restricción de visitas y de imposibilidad de que las familias pudieran acudir o atender o estar con el paciente y con su ser querido, nos preocupaba también cómo la información fuera adecuada y óptima, ¿no? En una situación de crisis como la que hemos vivido, la comunicación se hace cada vez más importante, sobre todo que sea una comunicación que sea prudente, adecuada y puntual en el tiempo, porque también hace disminuir el miedo, la incertidumbre o las emociones que puedan generar el no estar al lado del ser querido que está ingresado en el hospital. También es importante que la información sea no solamente razonada, sino que esté bien explicada y con un lenguaje adecuado a la situación, ¿no? Ante esta situación, nosotros planteábamos un sistema de información telefónica por parte de los médicos asistenciales. Ante ahí era una obviedad que si las familias no podían acudir al centro, pudieran ser informadas por los equipos asistenciales, pero es verdad que en las primeras semanas ya empezamos a ver carencias de este sistema. O bien encontrábamos que los equipos asistenciales no informaban, o informaban, pero la familia aún así tenía una gran carga de incertidumbre y de temor porque no tenían información más actualizada o información que pudieran tener de última hora, ¿no? Simplemente la pregunta de cómo ha pasado la noche era una pregunta que siempre estaba ahí, que la familia llamaban al centro de manera insistente para saber qué había pasado, ¿no? Ante esta situación planteábamos y teníamos que plantear situaciones, como digo, nuevas e importantes para nosotros que nunca habían dado lugar, pero que pudieran atender esta necesidad, no solamente de información, sino también de apoyo emocional y psicológico. Esta era una de los testimonios de la familia, por ejemplo, dejé a mi madre en urgencia y aún no sé nada, estoy muy preocupada, o no me han llamado y no sé nada de mi padre, o no me responden a las llamadas desde la centralita, o estoy preocupado, no he entendido bien al médico, tengo dudas, miles de preguntas en mi cabeza, llamo al hospital pero el médico ya no está disponible, me siento mal por haber dejado a mi hija sola en urgencias. Son emociones negativas y emociones que también había que gestionar y las familias tenían aquí un papel muy importante.
Por lo tanto, lo primero que hicimos es crear la figura del referente de información a las familias, un referente que abordaría el estudiante de sexto grado de medicina, que luego les explicaré, y la controversia que también supone que un estudiante de sexto grado de medicina dé información clínica, sobre todo información especializada. Su función no era sustituir a la información del equipo asistencial, del médico responsable, sino en todo caso era reforzar esa información del médico principal o de la doctora principal y ser el interlocutor con la familia y con los equipos asistenciales, ya sea también con los cuidados de enfermería o los cuidados o el tratamiento médico, ¿no? Y por lo tanto esta sería la persona de contacto con las familias a la cual podrían acudir en cualquier momento en caso de dudas o en caso de algún tipo de otro tipo de necesidad. Como puede ser la necesidad del soporte emocional, el soporte de sentirse escuchado, el soporte de explicar lo que me pasa, del temor que tengo, de la incertidumbre, ¿no? Nosotros creamos el programa One to One, que era un programa apoyado por los psicólogos de nuestro centro, que básicamente estaban dirigidos a apoyar o a acompañar a todos los profesionales asistenciales en dar soporte emocional y psicológico. Pero este programa también ayudaba a las familias, y qué mejor manera que este referente de información detectara esta necesidad, esta posible necesidad de soporte emocional y psicológico y pudiera derivar a estas familias a este programa, ¿no? Por lo tanto, nuestros referentes fueron formados en vía express, pero fueron formados para atender esta necesidad y derivar adecuadamente al equipo de psicólogos. Tercero, necesitábamos crear un sistema de atención a la familia rápido, ágil y que fuera adecuado a las familias que llamaban a nuestro centro, ¿no? Creamos básicamente un call center con médicos detrás que pudieran atender esta petición de información, que revisaran la historia clínica, revisaran los cursos clínicos, que le analizaran bien el curso y la evolución del proceso asistencial del paciente y que dieran una información clara, concisa, actualizada y sobre todo prudente, ¿no? Y en todo caso también que detectaran algún tipo de necesidad emocional que pudiera verse atendida o verse beneficiada por nuestro equipo de psicólogos, ¿no? En este caso, nuestros referentes de información de la familia fueron coordinados por el Servicio de Atención al Ciudadano. Estuve yo con ellas revisando historias clínicas, ayudando a evitar conflictos que pudieran surgir por la imposibilidad de acudir al centro y también a la hora también de identificar dudas que pudieran tener también en cuanto a los aspectos jurídicos legales. Y por cuarto, ¿quién estaría detrás de estos teléfonos? Y básicamente pues son estudiantes de sexto grado de medicina. Fueron estudiantes, fueron chicas que fueron seleccionadas porque ellas mismas se prestaron voluntarias para ayudarnos en el Hospital del Mar a prestar asistencia. Creímos que lo mejor es que pudieran atender desde sus casas a estas familias con un sistema, como digo, implementado a través del call center, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde y que siempre hubiera alguien ahí detrás de ese teléfono para poder atender a estas familias ante la duda que pudieran tener o ante la necesidad que pudieran despertar. Estos son algunos de los comentarios o algunas de las anotaciones que nuestras referentes de información dejaban siempre constancia en la historia clínica. Cualquier conversación que se mantenía con la familia se dejaba anotada en la historia clínica para que hubiera una continuidad de la información asistencial que se estaba prestando cada día, ¿no? Por ejemplo, llama a la hija, y el nombre de la hija y apellidos, para solicitar información sobre el estado clínico de su madre, que ha acudido a urgencias esta mañana por caída desde la cama y le informo que está pendiente de las pruebas de imagen. Había mucha incertidumbre sobre si la PCR era positiva, PCR era negativa y se tenía que haber un tipo de estudio de contactos en la familia y por lo tanto también era un tema que salía en bastantes consultas en este call center. Estos son algunos de los testimonios de nuestros referentes de información que luego podrán visualizar a una de ellas. ¿Qué resultado hemos tenido? Bueno, a nivel cuantitativo, unas 3.400 llamadas en el call center desde que se puso en marcha, desde el 30 de marzo al 31 de mayo. Como verán, la epidemia fue antes y durante las primeras semanas fue cuando detectamos que la información había que reforzarla con otro sistema, que no era suficiente la información telefónica de 1 a 3. De media se atendió unas 61 familias por día. El área asistencial de la que más procedencia acudían las familias y que más necesitaban, sobre todo era de urgencias, ¿no? He tenido un familiar, sé que está en urgencias, no sé qué pasa con él o con ella, no sé el resultado de la prueba, después del área también de hospitalización, ¿no? Sobre todo el Hospital del Mar, aunque es verdad que el sistema fue implementado tanto para el Hospital del Mar como para el Hospital de la Esperanza, como el Centro Forum, como el CAEMIL, pero básicamente nuestro target, nuestro objetivo era el Hospital del Mar. Los motivos de consulta es que, bueno, pues algunos detectamos que no habían sido informados hace más de 24 horas, por ejemplo, el pendiente resultado del COVID, o dudas sobre la información que se había facilitado de manera telefónica. Y de aquí se derivaron a 8 familias al programa de ayuda psicológica, al programa One to One.
como factor cualitativo, como resultado cualitativo, es sentirse escuchado. Es lo que las familias más nos reflejan, ¿no? Cuando acabó el Celcentri y cuando se cerró, es me he sentido escuchada, he tenido a alguien en todo momento a mi lado y en ese sentido no solamente he tenido a cualquier persona, sino sé que he tenido a un médico y una persona que ha analizado bien el proceso asistencial de mi familiar, que me ha dado información rigurosa y adecuada. También hemos tenido controversias, y es que también los equipos asistenciales ponían en duda de si un estudiante de sexto grado de medicina era una persona capacitada para dar información de un proceso asistencial clínico, como puede ser infecciosas, de medicina interna o de neumología, ¿no? También teníamos situaciones en las que estaremos dando información contradictoria en cuanto a lo que da el médico, la doctora asistencial y la estudiante de sexto grado de medicina, ¿no? También hemos estado revisando ese tipo de circunstancias, ¿no? O la persona que está al lado del teléfono, que está en ese lugar, es el interlocutor al otro lado, realmente el interlocutor principal familiar por parte del paciente. Bueno, hemos ido resolviendo una serie de incidentes que yo creo que nos servirá de cara a aprender de los errores y a construir un call center que fuera mucho más riguroso que lo que hemos conseguido. Mire, les traigo el testimonio de Carmen. Lo que hemos aportado al equipo del Hospital del Mar de Información a Familiares, sobre todo yo creo que es tiempo para que ellos nos comuniquen sus dudas, para que se sientan escuchados, para resolver dudas y para sobre todo sentir que no están solos y que sus familiares están como mínimo bien, súper bien cuidados. Como experiencia personal, como lo he vivido yo, pues en general, como había mucho trabajo, pues no te paras a pensar en cómo te estás sintiendo, pero sí que había momentos más duros en los que, sobre todo como estudiante de sexto, te sientes poco preparada para afrontar situaciones difíciles, sobre todo cuando no es cara a cara. Pero aún así, pues con mucha satisfacción de un trabajo bien hecho y saber que las familias pues nos lo han agradecido mucho ese tiempo que les hemos dedicado. Ella es una de nuestras referentes, Carmen, Mariona y Silvia, fueron las tres referentes que estuvieron detrás del call center y como verán y como pueden deducir, la experiencia que se han llevado a través de participar atendiendo familias con una gran carga emocional ha sido un gran valor que ya se llevan como estudiantes de sexto grado de medicina y que en ese sentido se encuentran muy agradecidos de haber formado parte, ¿no? Yo, como conclusión de nuestro sistema de call center, básicamente, como iniciaba al inicio, al principio, ante momentos excepcionales, situaciones también excepcionales, ¿no? Y sobre todo yo creo que ha sido una iniciativa que ha podido cubrir la necesidad de atender a las familias en todo momento y que ha sido una iniciativa basada sobre todo en la buena práctica, en la ética y la deontología médica. Es muy importante sentirse escuchado y aquí considero que el valor que hemos aportado a las familias que nos han ido reflejando y que han agradecido a ellas mismas a través de la vía telefónica ha sido muy importante de tener a las familias ese momento y ese tiempo, como comentaba Carmen, de atención a las familias. Y aquí también quiero tirar una lanza a favor de que siempre hablamos de experiencia del paciente, pero que también empezar a hablar de experiencia de pacientes y familias, ¿no? Incorporar el papel activo de las familias en el proceso asistencial, no solamente en situaciones, entre comillas, normales, sino también, sobre todo, en situaciones de crisis, en el que la incertidumbre y el miedo de lo que pasará en ese ser querido que está ingresado y cómo evolucionará, ¿no? Nada más, de estar a su disposición ante cualquier duda y cuestión que puedan tener y agradecida de nuevo por presentar esta iniciativa del Hospital del Mar. Gracias.